En redes sociales circularon videos de un incendio donde 5 casas fueron consumidas por el fuego. La tragedia ocurrió en el sector La Laguna, bajando la Loma de Nevares, en el Cantón El Carmen. En este caso, cuando se trata de la reacción en cadena, pues lo que tratamos es de cortar la cadena para que el resto de viviendas pues no se contamine, como se trabajó en esta ocasión. Según reportan las primeras informaciones, existen unos 35 damnificados entre niños y adultos mayores, quienes perdieron todos sus bienes materiales en el incendio, el que fue considerado de gran proporción. A ellos se las van a apoyar, a los que han perdido todo, como esta noche. También ellos van a ser los primeros para ser reubicados, se les va a dar materiales de construcción para las viviendas. Las personas alcanzaron a salir de las viviendas antes de las explosiones de los cilindros de gas en las casas afectadas. Se nos quemó todo, lo poco que teníamos, nuestra cama, ropa, una televisión, mi nevera. Horas más tarde, en Puerto Viejo también existieron daños materiales en un incendio donde las llamas consumieron al menos 2 locales de comidas ubicados en la ciudadela Los Tamarindos. Esto más se extiende por la explosión de los 2 tanques de gas. Pero el personal de bomberos ya controló y más que todo se puso en buen recaudo las viviendas aledañas. Aquí las personas se alarmaron cuando se escuchó la explosión de los cilindros de gas. Cortocircuito, ha habido explosiones de gas. Ya le vuelvo a decir, yo creo que es la tercera vez ya. La policía junto a los agentes de tránsito cerraron las calles y retiraron a las personas que estaban aglomeradas. Hemos procedido a hacer el retiro y obviamente a que se tome la calma en el sector. Se espera para las próximas horas una evaluación de los daños ocasionados en estos 2 incendios en esta provincia y poder brindar ayuda a los damnificados. Con imágenes de Pedro Pepín Ceballos, informó Marcelo Ruiz,